Una vez más en Central de Misterio, ese programa que os relata, os cuenta todos los fenómenos extraños que ocurren a nuestro alrededor. Vamos a recordar ahora lo que le sucedió a la familia Márquez. Si se acuerdan, en el programa anterior les explicamos cómo Elio, el padre de esta familia, tuvo una supuesta posesión diabólica. Estábamos en casa, teníamos una reunión con unos amigos y bueno, después todos se fueron, nos quedamos nosotros, estaban solo yo, él, mi madre y mis dos hermanos. Lo que él estaba contando de que lo agarraron por el cuello, él iba hacia el baño y está, como decir, el baño va hacia acá y el sofá está aquí y yo estaba sentada de un lado y yo veo que él viene, pero con los pies así como en el aire, hacia atrás, y cae tumbado en el sofá, y él queda así, y decía, me están ahorcando, pero no había nadie, no se veía nada. Entonces, claro, yo veo que él tiene como unos dedos aquí apretados en eso, y yo, pero ¿qué te pasa? O sea, claro, yo no sabía lo que estaba pasando, no creía en cosas paranormales, así, de fantasma ni nada de eso. Entonces, luego, al cabo de un rato, fue que salió mi madre y no sé qué le hizo, que le puso la mano en la cabeza, le rezaría algo y fue que él empezó a respirar, se paró y bien, yo pensé que se había acabado, que fue un momento que algo pasaría, algo extraño, no le di mucha importancia. Luego, cuando íbamos a dormir, él se está quedando dormido y hace así y abre los ojos y de repente me habla como con una voz como de escríamo así y me dice, yo soy Allinson, soy un demonio, pero como lo decía con otro tipo de voz, no era su voz. Claro, yo salí corriendo y empecé a pegar gritos y me fui de ahí, no lo dejé solo porque es que me dio mucho miedo. Unos años más tarde, cuando Elio ya estaba casado con Rebeca, esta se quedó aterrorizada cuando vio a su marido delante de ella, levitando y arrojado violentamente contra el sofá donde ella estaba sentada. Otra vez a Elio parecía que le estaban ahogando. Ella, sin saber qué hacer para liberar a su marido, lo primero que se le ocurrió fue apresurarse en coger una Biblia. No sabe si fue por el influjo de esta, pero Elio se fue poco a poco calmando hasta quedarse dormido. Pero de repente, y como si fuese poseído por el mismísimo diablo, pronunció estas palabras. Yo soy Allison, soy un demonio. Al ver y oír esto, su esposa Rebeca salió corriendo de la habitación. Soy Allison y soy un demonio. Existe el mal en las personas, existe el mal en nuestra sociedad, existe el mal pues bueno, no hace falta más que veamos un poco nuestra estructura de mundo, cómo está montada y demás. Existe el mal.
Otra cuestión es si este mal son unas posesiones a estilo cinematográficas y demás. Probablemente se puedan dar, pero es muy extraño, es muy extraño. Y yo creo que se pueden mezclar pues cuestiones psicológicas, psiquiátricas también, que las personas pues pueden pasar por esos traumas. Que sean producidas por el demonio, por el mal, pues probablemente pues puedan ser también producidas por todas estas cuestiones y demás. De hecho, pues hay gente preparada para responder a estos casos en diócesis grandes, importantes y demás. Bueno, yo vengo del Perú, llevo 35 años en el Perú, en un lugar de la selva, ahora estoy en el norte, ya está en frontera con Ecuador, y ahí estoy en un ancianato. Yo creo en el Dios de la vida y es lo más importante, pero en el Dios de la destrucción, pues no entra conmigo. Y existe un bien y un mal, eso no cabe duda, pero si quiero llamarle demonio al mal, pues que lo llame quien quiera. Lo normal es que si la Iglesia de alguna forma ve que hay algún tipo de problemas, sean los que sean esos problemas, lo que hace es intentar solucionar, dar respuesta. Si hay una persona que está sufriendo por cualquier cosa, pues lo normal es que pongan a una persona para que quite ese sufrimiento del mundo, de la sociedad. Entonces yo me imagino que los obispos que de alguna forma han dicho voy a hacer un exorcista, por ejemplo, es para ayudar a esas personas a salir del mal e ir llevándoles por caminos de bien, sin más. En el Perú hay mucha creencia en eso, mucha creencia. Y se hace mucha oración para sanamiento, para todo eso, y creen que una enfermedad incluso es obra del diablo. Pero yo no lo creo, es la misma naturaleza que se descompone, que no reacciona ante ciertas cosas de la vida. Hace ya unos años venimos escuchando las letras de unas canciones con unos mensajes un tanto satánicos o diabólicos. Pero ¿cuántas veces hemos tenido delante un caso tan real y tan extraño como el que hoy os traemos aquí? Vamos a ver hoy cómo nuestro protagonista, Elio, sufre en sus propias carnes una experiencia de este tipo, además relacionado con el grupo Iron Maiden. Otra cosa que me pasó, que eso fue antes de conocer a mi esposa, también estaba yo todavía en la universidad estudiando, y como ella era muy fanático de Iron Maiden, tenía afiches colgados en todo mi cuarto. Y resulta ser que hace años, cuando yo tenía 12 años, mi madre siempre viajaba mucho a la isla de Margarita, traía ropa, vendía, y me trajo un peluche que era muy conocido, se llamaba Francisco, era como un peluche, una marioneta, y me trajo la marioneta y nunca tuve ningún problema. Guardé esa marioneta toda hasta que fui a la universidad. Y resulta ser que un día sentí que de noche, llegando de un concierto, que me desperté a las 3, 4 de la mañana, sentí que la marioneta me la tenía aquí, ¿entiendes? Estaba normal, había llegado a la 1 de la mañana, y después cuando me desperté tenía esto de, así como marcado, pero eran como manos de peluche, pero la sentí ahí marcada, que era como un guante de esos de invierno, una parte y la otra parte. Sentí que tenía aquí, la marioneta estaba en el piso, y esa marioneta normalmente la tenía en un escaparate donde tenía los recuerdos de la infancia, todo eso. Y después de ahí tuve ese susto, mi madre le contó a mi madre, no quiso los afiches, los saqué todos, pues no los rompí, los fui guardando todos. Y cuando empiezo a guardarlos, me di cuenta que salía el cantante en un concierto, salía la foto así, y salía que estaba tirada, hablaba con una marioneta. Después vi el vídeo y esa misma marioneta, como era una foto, estaba como cayendo al piso, o sea que él la había tirado al piso. Y después me puse a verlo con una lupa y todo, y era la misma figura como de un payaso, parecía la que yo tenía, mitad azul y mitad rojo, un arlequín. Y después de ahí no tuve más afiches. Lo escucho de vez en cuando con otros colegas en la tele, lo veo de vez en cuando, pero no con ese énfasis que lo veía diariamente.
Esta historia comienza cuando Elio Márquez, que después de un concierto de música heavy, lo primero que hizo al llegar a su casa fue dirigirse a su habitación y, sin quitarse la ropa, cayó rendido sobre la cama. No llevaba mucho tiempo dormido cuando de repente se despertó sobresaltado y sin poder respirar. Algo le oprimía la garganta. Le estaba asfixiando. En un momento se vio forcejeando y luchando frente a algo que le apretaba fuertemente la garganta. Le entró un pánico terrible al comprobar que su agresor no era otro que un muñeco que él tenía en una estantería al lado de su cama y que había saltado sobre él con la intención de ahogarla. Pudo deshacerse de aquel endemoniado muñeco y lo lanzó contra el suelo. El muñeco ya no se movería del suelo en toda la noche. Pues el rock and roll o el heavy metal tiene mucha vinculación con música y mensajes de esoterismo, del diablo y tal. Muchas canciones hablan de Satanás, del poder que tiene, de todo lo que te puede pasar. Canciones también buenas y tal, pero bueno, hay mucha gente que se cree que es más susceptible a este tipo de mensajes. Y yo creo que eso es lo que les lleva, ¿no?, a plantearse ese mundo paralelo, por así decirlo, sobre si es verdad, que me está pasando cosa, tal. Un poco con el rock and roll, el heavy metal, sobre todo es música que incita mucho al caos, al satanismo, al diablo, a toda esa religión, por así decirlo. En el caso concreto de Elio, la canción de Iron Maiden, The Sign of the Cross, el intro de la canción, unos cantos como de monjes gregorianos, como así de ritual, sí he escuchado y me ha parecido escuchar el nombre de un demonio, Abisu o algo muy similar. Así investigando un poquillo, leyendo por encima, el nombre de Abisu, un demonio poseedor de niños, de seres inocentes, que consigue asfixiar, bueno, va como matando a su víctima por dentro y hace que se descontrole, haga cosas extrañas, etc. En la antigua casa, un chico se suicidó desde un piso, se tiró al balcón. Un día, ¿sabes dónde se ponen los zapatos en el suelo? Vi como algo que caminaba así en los zapatos y hacía ruido así, como un animal, y hacía... Sí, así, todo rápido, como un ciervo, igual, así. Y me fui. Siempre que juego yo, se mueve algo de mi habitación, en el borde. Solo se cae algo o pasa algo cuando juego yo solo. A un niño corriendo por todo el pasillo, se metió en un armario y el armario estaba haciendo ta, ta, ta. Y cuando mi mamá abrió el armario, no había nada. Cuando duermo solo, siento mucho miedo. Recuerdo que cuando vivíamos en Saramaga, una vez estaba yo en la cocina y oía un ruido de las camas, haciendo como los típicos muelles que chillan. Y fui allá y vi como a mi hermano saltando de una cama a otra. Y le estaba diciendo, tío, deja de saltar en las camas, cosas así. Pero fueron por unos 3 segundos básicamente, o aproximadamente. Y luego sale mi hermano y mi madre, que me escucharon desde la otra habitación diciendo así, y luego yo miro y no había nadie, pero la cama desordenada. La hija del matrimonio, en más de una ocasión, ha reprendido a su hermano por saltar encima de las camas. Y al llegar a la habitación, allí no había nadie. Sí que hay algunos mensajes subliminales en un montón de canciones
no he tenido suerte de reconocer ninguno ni de tener el equipo adecuado o escucharlo, pero sí que hay muchas canciones que no subliminan nada, que te hablan sobre el infierno, sobre el juicio final, sobre sigue la legión del diablo, de todo lo malo. Que hay gente susceptible a ese tipo de mensajes, pues se sugestiona o le puede pasar realmente cosas así. Es un mundo extraño. Algunos grupos que tienen este tipo de mensajes subliminales o no, pues está AC/DC, que la mayoría de sus canciones hablan del infierno y demás. Ozzy Osbourne, además así algo al esoterismo gótico y demás. Iron Maiden tiene alguna canción, obviamente. Bueno, en general, prácticamente cualquier grupo que se dedica al heavy metal o al rock duro y demás, seguramente tenga algo que ver con el mundo del diablo y demás. Bueno, pues ya hemos estado allá, vamos a resumir un poco y a comentar qué es lo que, las experiencias que hemos hecho, cuál salió el resultado, ¿no? A mí lo que me ha llamado mucho la atención es que hemos ido ya varios días y el primer día que estuvimos grabando con ellos, nos contaron todo, nos relataron todo lo que les había pasado tanto en Venezuela como aquí, en España, en Vitoria concretamente. Y al día siguiente los niños no van al colegio, se encuentran mal, toda la familia, incluso se muere un hámster que tenían allá, que lo vimos el día anterior. Sí. ¿A qué se da debido esto? A mí eso, a ver, me parece que es que provocamos mucho, o sea, también los que fuimos allí. Y ellos también estaban muy en tensión, muy en tensión. De hecho, el niño, cuando estaba yo con él, después de haber hecho la experiencia de la habitación, el niño me estaba diciendo, es que tengo al fantasma detrás, o sea, es que tengo, dime cómo es, o sea, es con cara blanca, alto, calvo, pero es algún familiar tuyo, alguien que tú hayas visto antes, es algún pariente cercano o lejano tuyo. Con un miedo terrible. Yo no sé, pero esas presencias pueden matar a animales o... Bueno, yo te puedo decir de algunos casos que he conocido a través de los años, así, gente que me ha comentado, gente que he llegado a conocer personalmente, y me he dado cuenta de que prácticamente cuando existe este tipo de fenomenología, que no tiene por qué ser estos casos precisamente, uh-huh, otros tipos de fenómenos, yo me he dado cuenta que en muchos casos toda la familia al completo suelen ser personas enfermas, siempre tienen problemas de salud. Siempre tiene problemas de salud, incluso en algunos casos problemas de salud mínimamente serios, ¿no? Si te percibo tan bien, ¿por qué no haces algo?
Además suele haber una característica muy importante en este tipo de cosas. Esas casas huelen muy raramente. Y cuando digo huelen muy raramente no me refiero a suciedad, para nada, todo lo contrario. Es un olor extraño. Es un olor, yo cada vez que iba a esa casa, yo le decía a ella, es que esta casa cada vez que entro, es que huele como una especie de goma... De goma quemada. Sí, como a goma quemada, así eso. Es que da la sensación de que han quemado o acaban de quemar... Ana, ¿y tú que has estado más tiempo en esa casa? ¿Les conoces? Sí, me ha pasado lo del olor a goma quemada, pero solamente una vez me ha pasado, ¿eh? Y vamos, la casa, pues, hemos estado todos en ella y hemos visto que son gente súper limpia, la tenían como una patena, Y sin embargo, hay otra cosa que me acabo de dar cuenta muy curiosa y que no habíamos comentado hasta ahora. Las ventanas estaban todas abiertas. Sí, abiertas. O sea, y no era porque hacía calor dentro de la casa, ni muchísimo menos. O sea, pero mantenían en el salón, si os acordáis, estaban las ventanas, las persianas levantadas y siempre con una abertura, en las habitaciones también. Pero ¿y eso qué quieres decirnos con eso? Pues que quizá ellos también estén percibiendo el olor extraño y de alguna manera lo están quitando. Porque ahora que acaba de decir Miguel, me doy cuenta que siempre que he estado, siempre está todo abierto. Y no es precisamente porque se fume en esa casa, porque solamente se fuma en la cocina. Tiene un olor que yo suelo caracterizar mucho con ese olor, un olor muy fuerte, como a goma quemada o algo así. Eso, y es el que me indica normalmente, no tiene por qué ser así, pero es que indica normalmente que ese olor a mí es muy, me dice bastante. Pero eso antes en esta habitación, ¿eh? En algún sitio más. Me acuerdo que te metiste en el baño. Las sensaciones no fueron del todo malas, ¿no? En el baño. No, pequeño, en el baño no. En el baño no tuve. Ahí te encontraste bien, ¿no? No me encontraba mal. No, pero sí que notaba la presencia, ¿eh? O sea, y eso durante la grabación creo que lo manifesté continuamente. O sea, estoy notando la presencia, pero no noté una presencia agresiva ni una presencia mala en ese momento. Ojo. En ese momento de la grabación, lo cual no quiere decir que en otros momentos ahí pueda haber otro tipo de presencias. O sea, porque lo que a mí no me cuadra es que ningún miembro de la familia entre. Sí, que les da reparo, ¿no? O sea, no, les da pánico. O sea, no utilizan ese cuarto de baño absolutamente para nada. O sea, como que no, eso no me cuadra. En el momento en que yo estuve, o sea, me dio notaba una presencia, pero una presencia juguetona. Quizás que estaba jugando conmigo, ojo. Quizás que como también fui a pescarlo de alguna manera. Eso te iba a decir, que también provocaste, ¿no? Porque claro, le estuviste llamando y diciendo que se manifestase. Quizás que lo que estaba haciendo también era torearme a mí. O sea, pero yo del cuarto de baño salí más relajada de lo que entré. O sea, al contrario, que al principio tienes las palpitaciones de decir, bueno, ¿con qué me voy a encontrar? Lógicamente, estás cerrada, o sea, a oscuras completamente, en un habitáculo pequeño, y te puedes encontrar con, además, en un sitio al que no entra ningún miembro de la familia, a ver qué me voy a encontrar, ¿no? De las cámaras de infrarrojos podemos destacar unos orbes que salieron de la puerta del castillo de juguete que el niño dejó en su habitación para que el espíritu pudiese jugar con él. Ahí en esa habitación pasaron varias cosas, ¿no? Porque me acuerdo que el niño... Sí, le dijimos que pondría los juguetes... Algún juguete, como diciendo, el niño que está contigo, que está en esta casa, pues suele jugar ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasó contigo, Dani, cuando le insinuaste tú el quedarse allá adentro? Y... No, pues cuando estuvo colocando los juguetes y el castillo, dijo de abrir la puerta del castillo porque le gustaba más, pero le gustaba más al ente. No dijo si era niño, si era el señor ese, no dijo nada. Dijo, no, voy a dejar la puerta abierta que sé que le gusta más. Sí. Y luego tú le dijiste algo, ¿no? A ver si se podía quedar ahí adentro. Le dije, no, eso es, para coger una grabación con la cámara infrarroja, le dije, ¿te puedes quedar dentro? Nada, que van a ser 3 segundos. Y se giró y no sé si me debió decir algo como más te vale, no sé qué. Pero en plan como que tenía miedo.
¿Sabes? Sí, en tres segundos. Broma, eso es, en tres segundos ya estaba abriendo la puerta, porque no quería quedarse a oscuro. Bueno, pues ahí sí que tenemos una grabación, que la podemos ver. ¿Cómo salen sin haber nadie en la habitación, ya llevando un rato las cámaras grabando dentro? ¿Cómo salen? Bueno, ahí de primeras vemos como una especie de orbes que se mueven por toda la habitación. Pero hay tres muy curiosos. Es uno bastante grande y luego dos más pequeños que salen de la puerta del castillo. Que es donde el niño te comentó a ti. No todos salen de ahí, pero sí. Los orbes son cúmulos de energía que proceden de cualquier parte. Estamos rodeados de energía y a veces se puede conseguir capturarlos con cámaras de vídeo o cámaras fotográficas. Muchos otros pueden ser partículas de polvo o de humedad, que la gente suele confundir con orbes. Y por último, un hecho extraño ocurrido en esa misma casa y que pudimos comprobar todo el equipo de Central de Misterio. Un somier recién comprado por la familia para ponerlo en la habitación del niño apareció completamente doblado. El padre nos demostró que aún así, saltando encima de él, este no se rompía. Hecho que ocurrió una semana después. El colchón aparecía roto. Bueno, me sucedió que estaba con los críos en la mañana y mi esposa fue a limpiar la habitación y vio que el somier estaba todo doblado de la cama en V. Y ese somier eran de los nuevos que habíamos comprado recientemente. Le hemos preguntado a los niños qué es lo que había pasado, si habían saltado arriba de la cama o habían jugado. Y me dijeron que no y me lo perjuraron y efectivamente es verdad que ellos no estuvieron saltando. Y también estuve haciendo la prueba y es un hierro muy grueso, como de 3 pulgadas de cuadrado, y apareció todo doblado. Bueno, pues este caso parece interesante, merece la pena seguirle, lo que hemos dicho hace un momento, si se van a otra vivienda o tal, pues a ver si le sigue pasando cosas, y yo creo que merece la pena, ¿no? Seguir. Es un caso interesante, sí. Sí. La verdad es que sí. Es de los que te encuentras pocos. Que le pasa a toda la familia. Y que le pasa a todos familia, los miembros de la familia, que es curioso. Sí. Bueno, pues en este caso lo dejamos aquí. Ahora. Teniendo la posibilidad de poder llevar un seguimiento, pues eso sí que merece la pena. Sí, eso es lo que vamos a hacer. Si te ha ocurrido o conoces a alguien a quien le haya sucedido un caso misterioso, ponte en contacto con nosotros en centraldemisterio@gmail.com, vuestroscasos@gmail.com. o en el teléfono 652-6211-55. Y esto ha sido todo por hoy. Os esperamos en el próximo programa, aquí, en Central de Misterio.